Hola chicos y chicas, yo soy Ale. El día de hoy voy a salir a hacer unas cuantas compritas, unas cositas por un mall. Y quiero llevarlos, quiero que me acompañen como para que conozcan. Y también quiero grabar el recorrido. Esta vez no me voy a ir caminando, no me voy a ir en carro, me voy a ir en bici. Pero para poder grabar, espero esto me funcione, la verdad. Que acabo de poner lo que es un parante y lo he amarrado en todo lo que es mi bici para poder grabar todo el recorrido. Así que si quieren verlo, pues ya, quédense que ya comenzamos. A ver, la entrada normal es por aquí y esto pues tienes que pasar y allí hay una, no sé si se ve, una camarita que te mide lo que es la temperatura, pero como yo estoy ahorita con mi Ferrari, me voy a ir por la parte que es para vehículos. Voy a estacionar y de ahí entramos. Son pasadas las 11 de la mañana y como pueden ver, o sea, no hay gente. Ahí hay gente porque es para un pago de servicio del agua de aquí de Cajamarca. Pero en sí, gente casi no hay, todo está completamente vacío. Yo he venido también para ver unas cuantas ofertas de Black Friday, aprovechar ya. Así que vamos a ver si encuentro algo, pues. Chicos, ya estoy de salida del mall. Bueno, prácticamente me he venido simplemente a pasear, ya que había venido por una tienda en específico y no hay, o sea, las ofertas que yo había visto lo había visto por la página web y ahorita en este mall no están. Entonces la solución que estoy haciendo es simplemente pedirle a mi hermana que me los compre en la tienda de Lima, ya que ella el día de ayer había ido a ver. Entonces yo hoy día he venido para comparar precios, a ver si nos conviene de la ciudad de Cajamarca o de Lima. Espérenme. Entonces los voy a mandar a pedir de allá. Y una ventaja es de que no había gente, ya no había mucha gente, pero también habían como que tienditas que estaban cerradas. Entonces no había mucho que pasear, no había mucho que enseñar porque todavía no decoran. Y también, o sea, esta cosa la verdad no me ha salido como yo pensaba, porque yo quería grabarles bien bonito todo el recorrido en bicicleta, venir hasta acá con mi sistema súper tecnológico. Pero el problema es que temblaba demasiado, se veía de esta manera y no me gustaba. Entonces lo poquito que pude grabar es que lo hice con mi mano, pero obviamente no fue mucho, fue poquito porque tenía que manejar. Y ya ahorita lo único que me queda hacer simplemente es regresar a mi casa. Así que les voy a grabar el camino de regreso y ya sería todo. Ya estoy en casa, la verdad estoy un poquito triste porque no puedo hacer compras, pero no hay nada que el helado no pueda solucionar, así que vamos a entregarlo. Para no llegar a casita con las manos vacías, pues algo traje. Suspiro. Fue muy triste lo que me pasó, la verdad que para mí fue un fail. Yo hoy día quería mostrarle todo el recorrido, cómo me iba, según mi mente iba a ser súper cool, o sea, las imágenes de todo el recorrido, llegar, hacer mis compras,
Pero fue todo, todo, todo mal. Primero que no grabó bien, no se vio bien porque se veía todo movido. Tuve que grabar muy poquito con mi mano, mientras que con una mano manejaba, con la otra grababa. Una vez que llegué al mall, no habían las cosas que quería comprar, entonces no salió como yo quería. Y me parece que pues el video está quedando bastante cortito y el contenido que les estoy dejando más que nada es como que mirándome a mí, en vez de pues mostrarle, ¿no?, lo que es la ciudad donde estoy, el mall, las compras. Entonces quería aprovechar, ya que pues el video está siendo cortito, a ver si quieren acompañarme a cocinar, ya que ya es la 1 de la tarde. No soy experta cocinera, así que tampoco esperen mucho. Entonces, si quieren acompañarme, pues quédense. Bueno, vamos a empezar. Yo empiezo con 2 dientecitos chiquititos, deditos de ajo. Y lo pico en cuadraditos. Como le mencioné hace un ratito, bueno, se puede escuchar súper eco, pero es que acá todavía en la cocina estamos poquito a poquito recién comprando nuestras cositas. Entonces, como les decía, primero me puedo picar los ojos, ¿verdad? En esta cajita somos solo 2 personas, entonces se hace bien poquito, bien poquito. Vamos a utilizar solo 1 tacita de agua. Bien, perfecto. Ya piqué el ajito, ahora voy a prender la cocina. Esta es la manera como yo hago el arroz, así me la han enseñado, así me tomó 1 año prender y espero que esta vez me quede bien, por favor. Así que vamos. Lo que yo hago es prender obviamente la cocina y le vamos a echar un poquitito de aceite. Había sacado bien la olla. Bueno. Mientras esto se calienta un poquito, aquí le vamos a echar el ajo que picamos. Este es el ajito que piqué y se lo voy a echar. Aquí el ajito está sofriéndose. Y luego lo que yo hago es que le agrego 2 tacitas de agua. Mientras que el agua está hirviendo, el arroz ya lo lavé. Lo que voy a hacer es el acompañamiento, que voy a hacer una ensalada de verduras sancochadas. Voy a pelar una zanahoria, voy a utilizar brócoli y arveja y choclo. Así que vamos a pelar y a picar en cuadraditos. Bien, chicas, aquí lo que voy a hacer simplemente es pasar a prender y a dejar que hierva. Esto ya le puse sal un ratito porque la zanahoria siempre es más durita. Y aquí el arroz ya está hirviendo. Así que vamos a trabajar. La verdad que no tengo idea cómo voy a estar quedando este video. Espero que algunas tomas me sirvan y si no, pues es la primera vez que realizo esto, así que espero mejorar. Lo que voy a hacer es picar el pollo, lavar, picar el pollo, mientras que se cocina un poquito la verdurita. No les enseño el pollo porque la verdad que es un poquito desagradable. Entonces, no. Yo la verdad siempre, siempre, siempre le he tenido como que cositas, no sé. Para mí siempre ha sido muy difícil las carnes crudas. El pollo, la carne, o sea, me da, la textura que tiene es muy gelatinosa y me da cositas. Obviamente que por supervivencia uno tiene que hacerlo, utilizarlo, además para que se pueda alimentar, ¿no? Pero, o sea, es muy, muy difícil.
mi hermana, la mayor, cuando yo, bueno, cuando yo no, cuando cocinábamos, porque cocinábamos las dos, siempre lo que hacía es que agarraba el pollo y me lo hacía vivo. Pero, o sea, no, en realidad esto no, porque esta es la pulpita, el pollo no hay problema. Con los pellejos y esas cositas, eso me lo ponía como que en la cara y es muy, me da mucha cosita, pero ya está un poquito superado. Ya está el pollito, esto lo voy a aderezar con sal y pimienta. Y al momento de ponerlo en la sartén, yo siempre le aplico un poquito de orégano. Voy a lavarlo. Bien, ahora lo que estoy haciendo, lo que estoy haciendo ahorita es pasar a lavar los brócolis. Y lo voy a poner a sancochar porque ya la zanahoria ya estuvo un ratito al fuego, entonces ya se ablandó. Que la zanahoria siempre es más durita, entonces no me gusta que quede tan durita ni tan blanda. Entonces la dejo un ratito antes y ahorita ya le pongo el brócoli y ya voy a lavar la arvejita y el choclito, así que vamos a ponerlo. Bueno, chicas, aquí esto ya está. Ahora voy a retirar ahora del fuego y voy a poner mi sartén para que caliente. Le voy a echar un poquito de aceite y esto que está aquí voy a pasar a escurrirlo y que se enfríe. Aquí ya está escurridito y el aceite acá ya está caliente. Vamos a esparcirlo. Ya está. Ahora vamos a poner los pollitos. Esto ya está con sal y pimienta. De esta manera y que se cocine. Y vamos a echarle un poquito de orégano. Un poquito mucho porque la verdad el pollo con orégano me gusta mucho. Lo que yo hago es que, bueno, vamos a voltearlo así. Cojo los brócolis y los pico un poquito, los parto un poquitito. Y le echo el resto de lo que son las verduritas. Lo pongo por aquí. Está muerto bien fácil, la verdad. Lo siguiente es que piqué el limoncito y acá lo que hago es picarle las pepitas. Y lo voy a poner. Esto ya tiene sal, así que no le pongo más sal, solo le pongo limón. Y lo mezclo. Voy a ayudarme con un poco cubiertito. Entonces, como les decía, me olvidé de bajarle el fuego al arroz y se me quemó. Se me quemó, pero solamente la parte de abajito, entonces ya veremos qué comemos. Ahora vamos a ver al pollito.
El pollito va de esta forma, yo ya lo volteé. Ahí se está cocinando, o sea, ya está prácticamente sancochado. Ahora lo que voy a hacer es que dore, ¿no? Por ambos lados. Lo volteamos para que dore bonito. Y ya prácticamente está listo nuestro almuerzo. Ahora solamente vamos a servir. Bueno, chicos y chicas, eso ya sería todo por el video de hoy. Si llegaste hasta acá, te agradezco sinceramente. Espero que el video haya sido de tu agrado. Si puedes, también te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, que es la que está aquí, que es AleRx. Eso ya sería todo por mi parte. Nos vemos en un próximo video. Recuerda que yo soy Ale. Bye.